El cine latinoamericano tuvo su inicio igual que el resto del mundo gracias al cinematógrafo a finales del siglo XIX. El cine de América Latina experimentó en ese entonces un renacimiento asociado a una independencia y a un desprejuicio por el lenguaje cinematográfico tradicional. Como consecuencia de ello, emergió lo que luego se conoció bajo el rótulo de Nuevo Cine Latinoamericano. Acercarse a la cinematografía latinoamericana implica ponerse en contacto con un cine que tiene características propias y autores que, aunque no muy conocidos internacionalmente, han dejado importantes huellas en la historia del cine universal. El denominado Nuevo Cine Argentino, que contó entre sus precursores con Leopoldo Torres Nilsson, fue un movimiento argentino integrado por Lautaro Murúa, Rodolfo Kühn, Manuel Antín, Leonardo Favio, entre otros directores. Favio produce un cine de márgenes, un cine periférico que retrata ambientes populares en los que habitan personajes anónimos. Se trata de sujetos que viven en condiciones precarias, que fueron excluidos de la sociedad y condenados a no poder salir de ese círculo de marginación. ¿Quién fue Leonardo Favio? Fue un cineasta, primeramente fue actor, después él empezó como por el lado de director y hoy es un gran referente para nosotros que estudiamos cine. Era un director de cine y un cantante también, ¿no? Compositor musical. Fue un músico y un director de cine, a mi manera de entender, el mejor que tuvimos en el país. Un director de cine argentino muy importante, posterior a la década del 60. Es un director de cine argentino y también es un cantante. Y, por ejemplo, yo soy de Colombia, él es muy reconocido por sus canciones. Era un cineasta de acá, de los 60, 70, y nada, muy importante y súper estético y con una modernización del cine acá que está buena. Cantante, pop y director de cine. ¿Quién fue Leonardo Favio? Yo lo conocí cuando él vino de Mendoza a trabajar con Torres Nilsson. Y yo estudiaba con Torres Nilsson. Entonces ahí nos hicimos amigos y bueno, después de las filmaciones nos íbamos a un bar, charlábamos los sueños. Y Leonardo es una persona que cautivó a todo el mundo. Obviamente a una persona que le hubiese gustado en ese momento intercambiar sobre cine y así lo hacíamos. Bueno, era hijo de una escritora de radio. Yo siempre imaginé que él tenía que imaginarse las imágenes, era la radio, y que eso pudo internalizar toda esa infancia, todo ese... esa vida tan activa que tuvo, y bueno, su mundo interno estaba poblado de esto que yo digo, ternura, ¿no? Cuando me pedía cosas, yo como iluminador en ese momento, yo ya había aprendido, después de un tiempo determinado, a que había dos lenguajes. Un lenguaje, el racional, hablando de trabajo, ¿no? Exacto. Y otro lenguaje, el del mundo interno. Y era cuando me hablaba en disminutivos. Me decía, la lucecita en el ranchito, justo en la nochecita, tenemos que... Bueno, y eso para mí era bárbaro, porque me permitía entrar adentro de él, en esa parte sensible, digamos, que era más allá de cualquier cosa racional.
Y eso fue el goce permanente de poder estar en muchas oportunidades con él. ¿Cómo accediste al cine de Leonardo Fabio? Fue por mis viejos, primero con su música y después fuimos conociendo sus películas y ahora más que nada con la Facu. Y nada, todavía nos queda para seguir aprendiendo cosas de sus obras. Sí, fue una vez que mi papá tenía una colección de DVDs y entre ellos tenía varias películas de Fabio. Y la primera vez como que no entré mucho como en la onda de Leonardo, ya que como que él tiene de cierta forma un tono medio kitsch, entonces como que hay una exacerbación de un montón de cosas como que te hacen sentir medio incómodo a la vez, pero es su estilo y fue como se hizo como artista. Mi familia es mucho de Leonardo Fabio, en Colombia es muy famoso. Y yo no sabía que era cineasta hasta que entré a la FUC y lo conocí como cineasta acá en la universidad. Yo creo que tiene un legado en cuanto a una dialéctica poética en el cine.